Ik ben Yvonne Klein van de Nederlandse Ambassade. We staan hier in Santiago, de hoofdstad van Chili. En we gaan straks naar de Nederlandse Ambassade, hierboven in het gebouw, om alle tekeningen die jullie gemaakt hebben voor de mijnwerkers in Chili te overhandigen aan het ministerie van Mijnbouw. De heer Francisco Espinosa ontvangt de tekeningen van de ambassadeur Johan van der Werf. Gaan jullie mee naar boven? Señor Espinosa, ¿qué tal? ¿Cómo está? Un gusto. Bienvenido a la Embajada de Holanda. Gracias. Una alegría de tener usted aquí con nosotros. Y propongo que nos sentamos y yo voy a presentar lo que han dibujado los niños holandeses, que han hecho toda una serie de dibujos y de cartas destinadas a los mineros. Para mí es un honor y una alegría que usted ha aceptado de venir a la Embajada para recibir lo que los niños holandeses han hecho para los mineros en Chile. Bueno, muchas gracias. Señor Espinosa, ¿puede usted decir algo sobre la situación actual? ¿Cómo están los mineros y cómo va el plan de rescate? En los primeros días después del derrumbe mismo, no había ninguna certeza del estado de los mineros. Ni siquiera sabíamos si había sobrevivientes. En derrumbes similares han habido sobrevivientes, pero nunca había ocurrido una situación como esta a esta profundidad. Así que desde que descubrimos que los mineros estaban todos bien y recibimos su mensaje, desde entonces consideramos que todo ha andado extremadamente bien. Lo interesante en términos internacionales es que la respuesta a este suceso ha excedido todas nuestras expectativas. Sí. Tenemos respuestas de Japón, Alemania, Filipinas, Sudáfrica, Grecia, España, es decir, prácticamente todos los países con que tenemos algún tipo de relación se han hecho presentes y realmente ha sido sorprendente, una respuesta abrumadora. Como usted ha dicho, hay verdaderamente solidaridad por todas partes en el mundo y también de Holanda. Y yo leo aquí la carta que dirige el programa de la tele dedicado especialmente a los colegios en Holanda. A los mineros, porque ellos han hecho un programa sobre el tema y yo leo la carta directamente dirigida a los mineros que claro. Yo voy a transmitir por usted, por favor. Así se lee. Buenos días, señores mineros. Nuestro programa se llama School TV Weekjournaal. Es para alumnos de 10 a 12 años e informe sobre las cosas actuales en Holanda y el mundo. En una de las emisiones han visto a ustedes en el mino y habíamos preguntado a los alumnos de hacer un dibujo para vosotros para apoyar en su situación. Entonces, efectivamente, hay muchas cosas en lo que me ha llamado la atención. Aquí una carta de Robin, que una carta muy larga, pero estupendamente escrito, y dice que los 16 millones de personas en Holanda, todos, Holanda también tiene 16 millones de habitantes, están con ustedes todos los días. Y él dice, cuando yo sería mayor y tenía más dinero, yo iba personalmente a entregar la carta en el tubo para que llegue a los mineros. De Robin Hight, aquí, uno otro en inglés, How is it under the ground? Una carta preciosa de Francine y Fleur, que dicen que esperamos que usted puede ser rescatado los 33 y salir pronto de la mina. Aquí uno que dice, espero que nadie se ponga depresivo. Aquí una carta de Daniel que dice que a lo mejor ustedes se encuentran un poquito apretados en la mina. Esto es el dibujo que a lo mejor es más de actualidad. Que ya llegue ya la perforadora a los mineros y para que se rescatan. Y por el resto, toda una serie de dibujos de niños de varias edades. Y espero que usted puede, por el Ministerio de la Minería, recibir todos estos dibujos y entregarlos a los mineros y sus familias. Bueno, yo voy a entregar a usted todo el paquete de dibujos y
todo lo que está aquí también va en un gran paquete y espero que usted puede entregarlo a los mineros y sus familias en Copiapó cuando usted va al norte. Muchísimas gracias. Eso espero, espero ir muy pronto y poder hacerle entrega personalmente apenas estén rescatados y de vuelta con sus familias. Fenomenal. Así que muchas gracias. Fenomenal. Por favor. Hola, estamos muy contentos de estar aquí en la embajada. Hemos recibido, hemos podido ver los dibujos que han hecho los niños holandeses para los mineros y sabemos que ellos van a estar muy contentos de ver estos dibujos, así que muchas gracias.